Dios, a ver, apunta con la linterna. A ver, apunta con la linterna para Muy buenas, aquí me equivoco comentando el clip de Superman en un nuevo gameplay de Gran Moto 5. Y bueno, aquí estamos con Pablo Paul, lo que prometí en el último gameplay, que íbamos a ir a esa casa abandonada con Pablo Paul, con más mujeres de este que también está aquí. Hola Pablo. Hola Manu. Hola. Pablo, venga, explícanos de cómo va esto, que tú que sabes, que me explicas a mí. Bueno, os dejo con Pablo Paul. Ahora chicos. Esto en principio fue una casa de una familia de tres miembros, de una madre, un padre y un hijo. También lo habréis visto por YouTube, por muchos canales, déjate va, mi mamá, por muchos canales y todo eso. Así que bueno. Pero no explicaban lo que yo he dado a esta historia. En principio parece una casa quemada, pero que era normal. Pero si vamos, si veis estos sillones y todo eso, lo único que nos ha quemado de la casa y las únicas pertenencias de la familia que han quedado. Como veis, los coches están completamente calcinados y todo calcinado, menos esos sillones y algunas cosas. Y lo que me dejó más intrigado es esta cosa, esta bicicleta. Al parecer al niño le gustaba montar en bicicleta. Así que bueno, vamos a proceder a contar la historia. Manu, si me puedes seguir, por favor. Vamos a entrar aquí para que veáis mejor lo que es la casa y todo eso, que está completamente calcinada, que no se puede entrar. O sea, hay gente que a lo mejor hace un hack o algo y consigue entrar, pero todo está completamente calcinado. Ahora, vamos a proceder a contaros. Hace mucho tiempo, lo que pasa es que la familia estaba yendo al trabajo de su padre y tuvo un pequeño accidente y se cayó al río. Según la historia, todos los miembros de la familia murieron. ¿Pero creéis que es verdad? Vamos a proceder a contar la verdad. Se cayeron al río y dicen que murieron todos, pero si os dais cuenta, esta balsa está oxidada y no estaba cuando la familia, decían que la familia vivía aquí. No estaba la balsa. ¿Por qué no estaba? Pues el hombre de la... Sígueme, hermano. Ahora vamos a proceder a contar lo que más me dejó intrigado, quitando la bicicleta. Que es esta casa de aquí, estas ventanas de allá. Si apuntamos con un francotirador, da igual cuál sea. Pero yo os ilumino porque no se ve nada. Se ve como una especie de cara en la ventana derecha. Esta ventana aquí. Se ve una especie de cara. No, Manu. ¿Qué han dicho? Y ahora la otra ventana hay como una mano. Y ahora hay como una. En la otra ventana hay como tres dedos y una mano marcada cayendo para abajo. Yo creo que esta historia está bastante relacionada con los aliens. Porque si os dais cuenta, la bicicleta está ahí y le falta una rueda, o sea, no está quemada. El sillón está bien y no está quemado ni nada por el estilo, o sea, todavía se podría utilizar, aunque da un poco de asco. Este sillón también se puede utilizar. Y esta tele se podría utilizar todavía, que es como un monitor de ordenador, pero tiene una cosa rota en el centro. Esto no tiene nada que ver con la historia, perdón, Manu. Vamos a esperar a que venga Manu, que me he cargado sin querer. Venga Manu, ven y te sigo explicando lo que es la historia. Perdón si me escucha respirar porque es que tengo un micro muy potente. O sea, que bueno, vamos a proceder. ¿Por qué todo está quemado menos la bicicleta, este sillón y este computador, este monitor de ordenador? ¿Y por qué está todo tapiado? Mucha gente dice que es porque los vecinos decían que había fantasmas y que había ahí actividades paranormales. Y esto es mentira. La cara parece de un alien. Los manos parecen de un alien, porque yo no creo que un humano o un fantasma tenga tres dedos. ¿Y por qué esto está quemado? Yo creo que
el alien se ha sentado aquí, se ha sentado aquí y ha utilizado esto. Por eso no se pueden quemar. Pero la bicicleta es la que mejor está, o sea, no está ni siquiera oxidada. Vamos a verla de nuevo, Manu. Mira la ventana. Así que vamos a proceder a subir nosotros también. ¿Por dónde has subido, Manu? Por aquí. Yeah. A ver. Se pone aquí. Ay, mira, espérate. Yo, Manu. Ahí. Voy a ir a ver ahí para arriba. Yo, ¿cómo subí yo? Vamos a intentar perder mucho tiempo en subir, o sea que vamos a proceder a ver la historia. Después intentaremos nosotros investigar también a fondo sobre esto. Vamos a ver de nuevo la bicicleta y ya vamos sobre eso. Como veis, no está ni siquiera oxidado, o sea, simplemente le falta una rueda. No está nada oxidado ni nada por el estilo. Como veis, la rueda no se puede pinchar ni nada por el estilo. Así que por eso digo que es lo que utilice el alien. No se puede romper, sino oxidar o simplemente quitar una parte del objeto. Tu mamá, mira dónde estoy. Así que bueno, vamos a volver a ver la ventana, que al parecer Manu ya ha conseguido encontrar la manera de subir. Está bien sencilla, también como veis no está quemada, o sea, está un poco oxidada y todo eso. ¿Y yo sabéis que se puede ver algo en el interior de la casa? ¿Qué? ¿Se puede ver algo en el interior de la casa? Así que bueno, vamos a intentar ver por aquí, qué hay por aquí. Al parecer no hay nada, no sé. Más o menos, voy a intentar apuntar con el sniper, a ver si veía algo. No se ve nada. Apunta con el sniper y un micro de tejado. A ver qué hay. Se ve luz en la casa. Bueno, vamos a subir, voy a intentar subir al tejado a ver qué dice Manu. Vale, por aquí al parecer sí se puede ver algo de la casa roto. No se puede ver. Voy a intentar hacer el truco. Un momento, Manu, ponte a hablar tú, que voy a intentar hacer el truco de colarse en las casas. Y bueno, tanto Pablo el Poe, que nos ha seguido contando la historia, ya la sigo contando yo, que también, uy, perdón, sé cómo va esto. Y también se dice que cuando la familia se despejó y todo, por dónde iba Pablo, por lo de la bicicleta, lo de los aliens no se puede destruir. ¿Veis que yo le tiré una granada por ahí? Mano. Y mano. No se podía. Dime. ¿Le va a contar Pablo de el sillón que hemos encontrado en el otro? Ahora se lo cuento cuando termine el gameplay. Che, este sillón tampoco se puede destruir como el mismo que nos encontramos en la ciudad fantasma del antiguo gameplay. Total, que aquí, esta familia, esta casa estaba abandonada. La otra no estaba. Son dos pistas muy sensibles para los aliens, ¿vale, chicos? Que es lo que también estamos buscando nosotros. Dale. Y también, si me dejas hablar, a mi hermano, la familia no o sea, conducía bien, no estaba borracho ni nada por el estilo. Estaba ebrio el padre, o sea, que estaba conduciendo, estaba ebrio. Algo hizo que ese coche se chocara y algo hizo que el niño, que según nosotros, mi teoría, era un alien, se salvara y se viniera a esta casa. Ahí estoy yo con lo de la teoría del ovni. Que le salvaron al niño y el ovni se estaba volviendo, pero se quedó sin combustible y cayó al mar. Si habéis visto vídeos anteriores, sabéis lo que os estoy diciendo. El vídeo del ovni, si está, nos estamos refiriendo. Y un momento, vení chicos, mira lo que he encontrado. Esto puede concordar con algo. Aquí, si alguien con el francotirador, no, ahí no, aquí, subí a esta ventana. Vosotros miráis para acá, chicos, y veis como si fuera una especie de cráneo. Que de humano no es, porque la cabeza está la cabeza y para allá, para el fondo, para acá, está la boca. Así que un humano no puede tener ese tipo de cráneo. Ve, mira, apunta para allá, donde hay un disparo, ves esa mancha como si fuera un cráneo. Sí, está la boca.
Pues eso, para mi punto de vista, yo para mí no soy un humano. ¿Qué opinan ustedes? Sí, tiene pinta de ser algo misterioso como... Respecto a todo lo que hemos visto de todas las ventanas y eso, aquí en la casa no vive nadie. ¿Quién ha podido hacer esto? ¿El niño? ¿El niño ha tenido que ser un alien o algo así? Porque el niño también ha conseguido tapillar todas las ventanas. Raro, ¿verdad? Lo que pensamos nosotros cuando lo encontramos y cuando les conté el misterio. Y ahora cuenta lo de Superman, Pablo Paul. Esto es lo que falta, seguimos con la historia y os dejo a Pablo Cos, yo no hablo. Bueno, hace como un día o dos, estaba también viendo vídeos en YouTube que concordaban con esto, busqué teorías y todo eso, y vi una película que era como de Superman de pequeño. Y qué casualidad que Superman le apuntó un teléfono a una chica que le gustaba, o sea, la chica que le gustaba apuntó el teléfono a Superman en la mano. Y Superman, una vez que estaba jugando con sus amigos al, ¿cómo se llama? ¿No? Rubik, se cayó al río helado. Qué casualidad que el alienígena también es de un río helado, ¿no? También. Superman. ¿Puedes hablar de la alienígena que te encuentras al principio, la fase al principio, que tú te vas por un puente? Ya en ese gameplay y no será alienígena y sabréis ya. Es que casualidad que pase eso y que Superman salga con la mano que donde escribió el número, la mano derecha. El alienígena está apuntando con la mano derecha hacia arriba, o sea que ese alienígena de alguna manera u otra tiene que salir de ahí. Lo que no sabemos es cuándo. Podrá ser en la próxima actualización, podrá ser en la siguiente, podrá ser en GTA 6. Nunca lo sabremos hasta que se vea bien. Esto es como la historia de Carlos Dutty en el juego. Pero también para que los chicos se interesen más en los Carlos Dutty, en realidad. Bueno, como que zombie, ahora alguien, estamos con las dos cosas. Por cierto, pequeño Otoma, el teléfono de la chica era 5555 0164. ¿Quién quiere ver la película? ¡Habéis tomado la matrícula de antes! Sí. A ver, también eso ya antes se confunda. Hemos ido a un pueblo abandonado y hemos visto una casa que había el mismo sofá que lo había visto el abajo es. El mismo sofá. Y justamente encima del sofá apareció en una película que ponía 555-00. ¿Verdad? /00555 /00555. Una matrícula de un coche. Ahí, pega. Vamos para allá. Vamos a... Sí, pero eso lo intentaré averiguar en el siguiente vídeo. Bueno, eso es. Espero voy a terminar que ya. Espero que te haya gustado el gameplay de Manu y hasta la próxima. También dejaré el canal de Pablo Paul por ahí, todavía no tiene vídeo, pero no tardará. Cuando se suba uno, os lo dejaré ahí en la descripción para compartir porque os va a resumir mucho de eso. Y muchas gracias Pablo por todo, por ayudarme aquí y bueno, eso es todo amigos. Ya, si tenéis una pista, si tenéis alguna alguien o una pista de otro poblado, Pablo Paul tirándose ahí, pues no dudéis en decírmelo. Y el decir la localización. Antes de esto, si no sabéis, alguno no sabía lo que estamos hablando, pues iros al vídeo primero de OVNI, así ya concuerdará todo con vosotros. Dale a like, suscribiros. Y por cierto, se me olvidó deciros una cosa. Si rompéis un buzón, que ya lo he roto yo, si se os queda de una manera, en el buzón pone no pasar, no hay nada dentro. O sea, que... Si conseguimos entrar o vemos en YouTube algún truco para entrar a las cosas que no se puede entrar, entraremos, no queda duda, y resolveremos el misterio de lo que hay dentro. Eso es todo y hasta luego. Dale a like, suscribiros.
y hasta el siguiente vídeo. Y muchas gracias por vuestro apoyo diario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.